Bienvenidos a un nuevo video en el canal, y en esta ocasión les estaremos hablando de todo lo que debes saber antes de adquirir a una iguana como mascota. No olvides quedarte hasta el final de este video, suscribirte y compartirlo para que mucha más gente llegue a nuestro canal. Y ahora, sin nada más que mencionarte, comencemos con este video. Las iguanas pueden vivir por un largo tiempo. Una iguana que recibe los cuidados y el espacio adecuado puede vivir más de 15 años. Hay reportes de iguanas en cautiverio que han alcanzado hasta los 22 años. Es muy importante tomar en cuenta esto, ya que si vas a comprar una iguana, va a estar contigo por un largo tiempo. Si tu rutina es algo inestable y no tienes una vivienda fija, mejor piénsalo dos veces antes de tener una iguana. Muchas de las iguanas en cautiverio no llegan ni siquiera a los 10 años, debido a fallas en sus cuidados. Sin embargo, muchos de esos patrones en el cuidado de esta especie son muy persistentes, como una dieta inadecuada, poca o nula exposición a los rayos directos del sol, terrarios demasiado pequeños y con malas proporciones, ya que sus efectos sobre la salud de la iguana se ven a largo plazo. Para entonces ya han pasado años y se descartan como la causa de la mala salud o de la muerte de estos animales. Es por eso que debes estar seguro de que podrías cuidarla por un largo tiempo, o si no, deberías replantearte si es la mascota adecuada para ti. Son animales estrictamente herbívoros. Uno de los problemas más grandes respecto a la desinformación de los cuidados de la iguana verde es la idea de que necesita incluir alimentos de origen animal o que le pueden dar como golosina en su dieta. Muchos argumentan que se les ha observado en vida libre que las iguanas llegan a comer insectos y hasta roedores como parte de su dieta normal. Esto no es del todo cierto. Sí, hay casos de iguanas que llegan a ingerir insectos y a veces pequeños roedores, pero no es tan común como se dice. La ingestión del alimento animal en las iguanas verdes es escaso y en la mayoría de las veces no es intencional. En cautiverio no es una buena idea ofrecerles este tipo de alimentos, principalmente porque no se tiene una buena medida de la cantidad que el animal puede ingerir sin causarle daños a su metabolismo y a sus órganos. El sistema digestivo de las iguanas es el de un herbívoro y no está adaptado a digerir productos animales de manera adecuada, por lo que es mejor evitar este tipo de alimentos. No es un reptil para principiantes. La iguana verde es uno de los reptiles más fáciles de encontrar y más baratos. Esto no quiere decir que sea uno de los más fáciles de cuidar. Este animal requiere de parámetros de temperatura y humedad específicos y un terrario muy amplio, lo que hace que ajustar los parámetros sea bastante caro y muy complicado. Además, existe una gran cantidad de desinformación que hay sobre sus cuidados, lo que aumenta la dificultad de mantenimiento para alguien sin experiencia. La iguana verde no es uno de los reptiles más delicados. Es el tamaño que alcanzan de adultas y la mala información que se encuentra comúnmente lo que hace poco adecuado a este animal para iniciar en el mantenimiento de los reptiles. No es imposible empezar con una iguana como primer reptil, pero no es algo fácil. Hay que informarse bien sobre sus cuidados y asegurarse de que se tiene todo lo necesario antes de comprarla. Trepadoras por naturaleza. Debes saber que son animales trepadores. Las iguanas viven en los árboles, por lo que hay que tener en cuenta que trepar es parte de su comportamiento natural. Hay que darles un terrario donde puedan trepar y entre más alto mejor. Y también hay que considerar que las iguanas toman el sol en las ramas de los árboles, por los que ponerles piedras u otros sustratos bajo el área de calefacción no es lo mejor. Se debe usar un tronco y de preferencia que esté en lo alto. Son más grandes y crecen más rápido de lo que muchos esperan. Mucha gente se sorprende al ver el tamaño que estos animales alcanzan y la velocidad a la que crecen, pudiendo alcanzar su tamaño adulto en los primeros 3 años de vida, por lo que habrá que cambiarse de terrario un par de veces en los primeros años de estos animales. Además, la velocidad del crecimiento. El tamaño que alcanza un adulto también es muy considerable, pudiendo llegar hasta los 2 metros de largo, lo que hace que necesiten un terrario bastante amplio, y obviamente, entre más grande sea el terrario, mejor será para la iguana. Pero un terrario grande aumenta muchísimo el costo de mantener los parámetros en su rango ideal. Y por último, existen muchísimos mitos sobre sus cuidados. Hay una cantidad tremenda de mitos y desinformación sobre el cuidado de las iguanas verdes, como que si las tienes en un terrario pequeño dejan de crecer, que no hace falta que tomen baños de sol, que se encariñan con el dueño, que les gusta la música o que les gusta que les rasquen la cabeza, que les hace bien comer grillos y tenebrios o hasta que pueden llegar a comer comida para perro.
Antes de que decidan poner a prueba alguna de estas recomendaciones o un método nuevo de mantenimiento, deben informarse en diferentes sitios, no solamente en páginas de internet. Busca en libros y platica con gente que sea conocedora de este tema. Si encuentras información contradictoria, lo mejor es no ponerla a prueba y mantener a tu animal con los cuidados convencionales. Existe mucha y muy buena información sobre el mantenimiento de la iguana verde en cautiverio. Sin embargo, muchos dueños quieren experimentar con nuevas técnicas que muchas veces están únicamente basadas en ideas sin fundamentos, con el propósito de ahorrar tiempo, espacio o dinero. Sin embargo, no es nada recomendable el alejarse de lo ya establecido, sin tener la debida experiencia, y sobre todo, sin tomar en cuenta la salud y el bienestar de estos animales. Esperemos que te haya gustado y te sirva este video. No olvides darle like, comentarlo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo en los próximos días. Si tienes alguna duda o comentario, no olvides dejárnoslo aquí abajo. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias por ver.